Juan Uva, entrenador del vecindario. ¿Qué nos dices del partido? Bueno, fue un partido en el que en principio empezamos bien, ¿no? Presionando, llegando arriba, creando oportunidades. Pero son equipos de la zona alta que si no concretas tus oportunidades al principio, ellos van a llegar. Metieron el primero y luego a la contra creo que nos hicieron mucho daño, ¿no? Creo que igual el resultado es un poquito abultado, pero creo que fue justo el 0 del cuarto, ¿no? ¿Has echado de menos a Ruiz y a Peña? Sí, un equipo como nosotros siempre echamos de menos a todos, ¿no? Pero está claro que los que están van a darlo todo, van a luchar, van a pelear y nada, esperar la semana que viene e intentar sacar algo contra los mismos marinos. Este partido se veía en Fuerteventura como el de la venganza. ¿Se recordaba todavía que el vecindario fue el único equipo que ganó allá, en Los Pozos? Sí, estaba claro que ellos venían picados, pero creo que ellos tienen que conseguir ganar en todos los campos si quieren ascender y creo que para ellos son tres puntos iguales, ¿no? Igual que nosotros. ¿El secreto de motivar a los jugadores ahora? Hombre, el secreto es que no estamos salvados y que tenemos que motivar, que tenemos que seguir peleando, seguir mordiendo. Es el segundo partido que perdemos en casa e incluso el día, pues mucho calor nos acompañó a las condiciones de fútbol, pero creo que tanto para ellos como para nosotros hacía calor. O sea, ellos se adaptaron más a lo que es el clima y nada más. Suerte.